debo reconocer que mi edad mental no es la misma con mi edad cronológica. Ay, hace poco cumplí años y decidí mejor ya no salir con ellos. Ellos, digamos que son un poco niños para mí. Ahora van a conocer mi historia sin límites de edad ni fronteras. Ay, no te hubieras molestado. No es ninguna molestia, ¿me la vas a rechazar? No. Mira, y como sé que no te gusta, ¿me puedo sentar? Sí, siéntate, mira, sí. Este, vamos. Como sé que no te gustan las fiestas, ay, te hice una cena en mi casa, fíjate. De verdad, ay, ¿sí? No puedo ir, no puedo aceptarlo. Gabriela, me vas a rechazar una cena. Yo creo que estoy más entusiasmada de tu cumpleaños que vos. Bueno, sí, lo voy a aceptar porque me ha rogado. ¿Y te vas? ¿Ya te vas para tu casa o te vas a quedar aquí? Nos vamos, si querés. Vámonos. Vamos. Ay, no, es que con tanta cosa. ¿Y cómo te fue hoy? ¿Te ayudó con el regalito? Sí. ¿Cómo te fue hoy? Estuvo súper difícil la clase. Ya me había hablado de ti, mi hija. Ah, Helen, sí. Quiero pedirte disculpas en nombre de ella porque tuvo que salir a comprar algo de último momento. Ah, sí, está bien, está pero bien. Pero felicidades, ¿oíste? Ay, muchas gracias. Pasa adelante, pasa. Permiso. Mira, no sabía que escuchabas eso, Gabriela. Ay, bien bonito. ¿A usted también le gusta? Por supuesto, a mí me encanta ese tipo de música porque de alguna manera nos representa como salvadoreños. Ay, sí, yo formo parte de una orquesta. Oh, mira. No. ¡Hola! 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 Bienvenida, mi amor. Hola, papi, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí Helen ha sido una compañía. ¡Ay, mi amor! ¡Cariño! Qué bueno que viniste. Sí, bueno. ¿Y de qué estaban hablando? Ana, tu amiga, tu compañera es una gran cosa. Ella habla de música, de arte. Uy, no, con la música está perdidísima esa niña. No. La misma música le gusta a las dos, ¿verdad? Sí. Uy, no. Bueno, a mí me gusta. Mejor voy a ir a poner música de la que me gusta a mí. Ya vengo. Yo pensé que íbamos a comer ya. Sí, ya, solo voy a poner música, ya vengo. Ok. Ay, tenemos cosas en común, ¿verdad? Muchísimas. Pero sí, efectivamente, quedé impactada con él. Es que, ay, es tan guapo, sus sonrisas, sus conversaciones. Todo me enamoró de él, pero el papá de mi amiga. Ay, ¿y eso qué? Solo estoy tratando la manera de cómo volver a esa casa. Bien rico lo que estaba ahí, Iván. Sí, vos. Ay, verdad. Pero es que hubiéramos pasado comprando, andaba dinero. Sí, vos, pero no me dijiste y lo que pasa es que veníamos tarde. Mira, este, por cierto, te quería hacer una pregunta. ¿Sí? Ajá, decime, ¿qué pasó? Y mira, ¿y tu papi, como cuánto tiempo lleva solo? Ah, fíjate que nosotros llevamos solos, bueno, él, más que todo, uh-huh. Bastante tiempo. Es que fíjate que antes vivía con mi mamá, pero nos dejó porque él no se llevaba bien con mi mamá. Uh-huh. Y no sabes si él no ha pensado en volverse a enamorar o conocer a alguien. Ah,
no sabría decirte, como él trabaja en la casa, o sea, ahí tiene el negocio, va. Entonces, tiene pocas posibilidades de salir a conocer a alguien. Uh-huh. Mira, si quieres nos vamos porque nos va a cerrar la tarde. Vamos, vamos, vamos. Si querés pasamos comprando eso. Sí, vamos pues. Que llamar. Hola, cariño, mira, ya estoy aquí afuera de tu casa, ¿puedes salir y abrirme? Cariño, fíjate que a mí me da pena, yo no voy a molestar a tu papá. Ay, no, estás loca, no pasa nada. Aquí a mí me falta un montón para salir. Toca el timbre y entra. Va pues, va pues. Bye, bye. Bye. Ay. Va. Aquí dice no tocar. Vamos a romper las reglas. Hola, hola, Gabriela, qué gusto verte. Bien. ¿Qué tal? Bien. Don Roberto. Puedes decirme Roberto, no hay ningún problema. Ay, está bien, Roberto. Pasa adelante, mi hija ya va a venir. Sí, sí, ya, sí. Gracias. Pasa, ya te sirvo algo de tomar. Gabriela, me gusta lo madura que eres. Ay, no, uno de mis amigos dice que soy una aburrida, una anticuada y una aguafiestas. Tranquila, Gaby. Eso pasa cuando los niños de tu edad conocen a una mujer así como vos, con muchísima cultura. Mira, ¿qué pasó? Ay, niña, me cansé. Pues sí. Uy, mira, te invito a ver una peli. Ay, no, es que no tengo dinero. No, hombre, bicha, si no va a ser allá en el cine, va a ser en mi casa. Es que tengo que hacer tarea. Si mañana no vamos a ir a la universidad, bueno, vos no vas a ir, solo yo. ¿Qué pasa de que es que tengo que venir a comer? No, y si no se bañan, acompáñame. Bien, acompáñame a ver la peli. Ay, Dios mío, ¿a qué hora? Como a las 8 de la noche. Ah. Uh-huh. Va, pues. Vaya, pues. Vámonos, vamos. Dame la mano. Cansada. Ay, ¿por qué? Si empezando va la película. Es que fíjate que anoche me hice un café y creo que lo dejé un poquito cargado porque no pude dormir. Me voy a ir a acostar, fíjate. Mira, si te va. No, hombre, sí. Mira, está bien chido. No, sí, está bien chido, pero yo me voy a ir. Si quieres, vos aquí quédate. Si te va, vos me voy a tener. No, no, ve. Aquí quédate. Vaya, mira, te está gustando la película, va. Aquí quédate, yo me voy a ir. Luego llegas. ¿Sí? Bye, pues, bye. Ay. Te quiero. ¿Salud? Salud, besito. Ay, no. Ve y todo dejo aquí. Señor.
Hola, Gabriela. Hola, Roberto. Oh, qué genial. Te acompaño a ver la película. Ah, ya terminó, fíjate, y yo ya me tengo que ir a dormir. Gabriela, ¿y Helen? Ah, ya se durmió, sí. Así vas a quedarte. No tienes nada que decir. ¿Cómo decir el qué? Gabriela, lo del otro día. Mira, la locura del otro día, no puede, y además te pido una disculpa. Gabriela, quiero que sepas que ha sido la locura más linda que he hecho en estos últimos días. No puedo sacarte de mi cabeza. No. No puedo. Lo de nosotros no se puede, Roberto, porque tú eres el papá de mi mejor amiga. Pero ese no es un problema. Yo no puedo sacarte de la cabeza. Yo propongo que dejemos las cosas hasta aquí. No me pidas eso, por favor. ¿Sí? Tanto miedo. Mi amor. Eso que... Miedo. Mata y que limita tanto a las personas. ¿Sabes? Me indigna porque la gente siempre piensa en el qué dirán. Sí, tienes razón, pero yo pienso que es mejor contarle todo a Helen. Y así va a ser mucho más sano para ella. Gabriela, odio contradecirme, pero en este momento yo sí tengo miedo de cómo va a reaccionar mi hija. No te preocupes, yo voy a buscar el momento apropiado para hablar con ella y ella tiene que entender, ¿o no? Ay, qué lindo sos, corazón. Ahí cuando ponen en la universidad y así. Ay, un gusanito de... Uy, estos son de los que... Ay, esas cosas las hacen muy altas. De los que queman, mira. Pero así. Mira, ve que no es el... ¿Cómo se llama este? William. Yo lo conozco, no es chero mío, pues. Ah, de verdad. Te voy a pasar el contacto. Mira, yo creo que me voy a sentar aquí porque... Sí, siéntate ahí. Pero fíjate que yo me he fijado de que como que se te queda viendo. Entonces sí, como ¿de que verdad? Sí. No te creo. Sí, vos. Jenny, este gusanito, vos. Ay, sí. Espérame, discúlpame, voy a contestar el teléfono tú a mí. Hola, ma. ¿Qué pasó? Ay. Que me querías ver, dijiste. Sí, es que estaba atrasada con un montón de tareas. Pero ahorita voy para allá, ahorita acabo de salir de estudiar. Sí, ahorita llego. ¿A dónde crees que nos veamos? Vaya. Ahí espérame, ahorita llego. Fíjate que era mi mamá. Ay, yo pensé que tu papi era. No, mi mami era. Fíjate que se escuchaba como ansiosa, como... No sé, como nerviosa, como que me quiere decir algo. Ay, no, a ver qué te quiere decir. Voy a ir a ver qué me va a decir. Vaya. Va, pues ya me voy. Ay, nos vamos al ratito, ¿viste? Ahí te voy a conseguir el contacto. Bye. Salud, pues. Salud. Te veo luego. Bye. Ay, qué bonito. Bueno. Hola, mami.
amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Fíjate que te escuché algo alterada en el teléfono. Ay, vamos a seguir con lo mismo. Pero es que, hija, tu papá no entiende. Comete error tras error. Y en serio, eso es lo que yo quiero evitar. Que mami, siga cometiendo errores. Es que, ay, déjalo, que viva su vida. Mira, cuando vos te acompañaste, él no se metió. Sí, yo sé, pero... Mira, a lo que voy es de que él anda saliendo con una tipa que es como de tu edad. Imagínate, con 19 años. O sea, no te creo. Mi amor, es que es como verte a ti. Es una niña. Mami, eso es lo que yo, o sea, no, de verdad, no lo tolero. Ay, es que él ya sabe lo que hace. Él no es ningún niño, pues. Bueno. Sí. Bueno, pues. Vamos a comer. Vamos. Pudo dejar allí, pues, Gabriela, no sabes. Ay, lo ¿qué que pasó, Helen? No sabes lo que me contó mi mamá. ¿Qué pasó? Mira, me contó que mi papá anda con una bichita, con una niña mucho menor que él, de nuestra edad. Ah, mira, Helen, yo no tengo por qué meterme en los asuntos de tu papá, pero él ya no es un adolescente. Sí, Gabriela, pero es una niña. ¿Cómo va a ser posible eso, que él ande con una niña? O sea, no tiene sentido. Ay, Helen, deja de ser tan tajante y no seas egoísta con tu papá. ¿En serio te vas a poner de parte de él? ¿Sos mi amiga o sos amiga de él? Soy tu amiga, pero tal vez tenés que dejarlo a él que... Yo pensé que me ibas a apoyar. Ya no quiero seguir aquí hablando con vos. Me voy mejor. Ay, Helen. Los zancudos que andan aquí. Yo no puedo creer lo que estás haciendo, papá. ¿Qué descaro es ese de andar con una niñita? Una bichita que de mi edad es. ¿Cómo vas a creer que voy a tener una mamá de mi edad? Papá, es que poneme atención. Es que esa babosa es más importante que tu hija. Es que no puedo creerlo. ¡Pasá, Gabriela! ¡Pasá! ¡Pasá! ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡Contale! ¡No, Dios mío! ¡Contale a la Gaby lo que está pasando! ¡Contale el desorden que tenés! Helen, por el amor de Dios, tranquila, relájate. ¡Tranquila, me decís tranquila! ¡Decile que andás con una niñita! ¡Con una bichita! Helen, no podemos estar discutiendo nuestros problemas. ¡Es que la Gaby es como mi hermana! ¡Eso no importa! Helen, por el amor de Cristo, tranquila, esto no es nada importante. ¡Nada importante! Mira, papá, si no terminas con esa relación, me voy a ir de la casa y te lo estoy avisando. ¡Me voy a ir! Tranquilo, ¿ok? No pidas que me tranquilice. Ok, Helen. Voy a terminar con la... ¡Júrame que vas a terminar con esa relación! ¡Júramelo! ¡Te lo juro! ¡Gaby! ¡Es que mira y a ver lo que haces! ¡Mira, mami! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Mira que estoy discutiendo con mi papá! ¡De esa su bichita con la que anda! ¡Ya resolvimos! ¡Sí! ¡Ya resolvimos! No creo que sea justo que le estés metiendo durante ella esté acá en la casa. ¡Eso no es justo! ¡La metiste a la casa! ¡Mi amor, la acabo de ver salir! Una de cepillito, alta, morenita. ¡La Gabriela es tu novia! La Gabriela es tu novia y ni siquiera me lo había dicho. La conoces, mi amor. Es mi mejor amiga, mamá. Es que no puedo creerlo. ¡Gaby! Basura de hombre. No puede ser. Con razón te dejé. Gabriela, ya me di cuenta lo que hiciste. ¿Cómo fuiste capaz de andar con mi papá? ¿Yo? No puede ser, Gabriela. Te di mi amistad. Te brindé mi amistad. Mira con lo que me pagas. Pero es que yo tampoco... No, 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 no. Ni me sigas hablando. No volvás a hablarme en tu vida. No volvás a hablarme en tu vida, Gabriela. Pero Helen... Ay, que Helen nada. Ay, lo perdí a él. Thank you.
Nancy, Gaby, necesito hablar contigo. Pero yo no tengo Gaby, nada que hablar con Gaby, usted. Gaby, hace de cuenta y caso que no ha pasado nada y... ¿Nada de qué? No le da pena. ¿Sabe qué es lo que usted es? Un poco hombre. Gaby, empecemos que de nuevo. Que tanto que me amaba aquí, Gaby, que allá, que Gaby. No sé qué. No. Es un poco Gaby, hombre. Gaby, empecemos de nuevo. Ay, ¿cómo se le ocurre? No me vuelva a buscar, ¿o yo? Gaby. Hombre. Gabriela. Empecemos de nuevo.